Bueno, si les parece, vamos a comenzar, por favor. Bueno, la idea de esta sesión es retomar el trabajo de discusión académica al interior de la división a partir de este concepto de seminario divisional que se mantuvo durante un tiempo, pero que me parece, digo, lo sabemos todos, fue desdibujándose un tanto y convirtiéndose en una serie de reuniones administrativas que la idea sería dejar atrás y retomar las discusiones con sentido académico a partir de nuestro trabajo de investigación y docencia, sobre todo. Está planteado dentro del proceso que estaríamos siguiendo, dentro de la agenda que estamos tratando de buscar en la división, una primera etapa para el seminario divisional enfocada en reconocernos, en plantear cuáles son los proyectos que estamos trabajando, tanto grupos como proyectos específicos, que estén vinculados con trabajo interdepartamental o interdisciplinario. ¿Sí? Por lo mismo, el grupo vinculado con la red de tecnologías del lenguaje son los que arrancarían esta sesión. Hablamos ya con el responsable del grupo de creatividad computacional para la siguiente sesión. Y la idea es que, reitero, tengamos este tipo de enfoques que están vinculando a los distintos departamentos, las distintas áreas de conocimiento para la generación de proyectos. Un siguiente momento nos permitirá comenzar a pensar en cómo hay ciertos nodos o ciertos conceptos transversales a las distintas áreas sobre los que tendríamos que estar discutiendo. La idea es que la agenda del segundo año del seminario divisional de esta gestión esté orientada a la discusión de esos conceptos modales. Pero bueno, lo primero sería arrancar por esta etapa de presentación de grupos y proyectos, de actividades, de cosas que ya están ocurriendo en relación a al trabajo interdisciplinario y que nos permiten sobre todo saber qué es lo que estamos haciendo unos y otros, de qué manera podemos incluso insertarnos en los proyectos de los demás, acercar nuestros temas de trabajo para poder generar nuevos proyectos. En la idea de que esto nos enriquezca tanto como investigadores, como genere nuevas oportunidades de incorporación a la docencia. Creo que hay muchas cosas que estamos viendo acá y de lo que nos van a presentar los compañeros, que incluso ya han tenido acercamiento con proyectos de MADIC. Y creo que justamente ahí hay un área muy fértil para que lo que estamos planteando acá y lo que estamos trabajando a nivel de investigación germine en el posgrado y nos permita ir generando otro tipo de resultados. En la idea de que además esto nos permitiría alimentar las discusiones respecto a cómo los proyectos ya existentes de investigación, los grupos ya, ya articulados, podrán convertirse en el futuro cercano en la estructura hacia la que estamos tratando de orientar la división en áreas de investigación. ¿Sí? Entonces, me parece que por lo menos como muy importante ver qué es lo que tenemos, cómo estamos articulados, hacia dónde están orientando las investigaciones, porque ese sería el punto de partida para la siguiente etapa de reorganización de la investigación. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a presentar la primera parte de esta ponencia. Realmente es más informativa, aunque pues pretendo dar un panorama de algunos de los conceptos que se manejan en este grupo que hemos integrado recientemente. Yo voy a hablar de la red temática en tecnologías del lenguaje, que es una red que, como dice ahí, pues proviene de una cierta trayectoria de la comunidad que desde hace ya, yo diría, pues más de 20 años, aquí en México ha estado funcionando. Entonces, nosotros nos conformamos como una asociación, pero sin formalizar, valga la expresión. Y posteriormente, con el impulso de CONACYT, ¿no? A las redes, empezamos a trabajar en una de las líneas de la red TIC de CONACYT y luego paramos en ellas. En general, CONACYT promovió el apoyo a las redes justamente porque en el país habemos investigadores de diferentes áreas y
se ve que es algo importante, o sea, el poder, bueno, para empezar, ¿no? Conocerse entre todos los investigadores que hacen investigación o tienen proyectos, publican, etcétera, y tienen afinidad, tienen temas comunes o intereses comunes, pues es importante que se conozcan y finalmente puedan colaborar, puedan unir sus fuerzas. Por otro lado, en el caso de nuestra red, uno de los, digamos, la materia con la cual se llevan a cabo las investigaciones y los desarrollos son los recursos lingüísticos, es decir, colecciones de textos, diccionarios, terminología, en fin, este es un recurso, es una parte muy importante para el funcionamiento de nuestra red. Añado que a nivel mundial el inglés como lengua es donde más recursos lingüísticos se han desarrollado. El español, siendo una lengua con muchos hablantes, tiene una cantidad muy inferior en recursos lingüísticos. Nosotros estamos interesados en recopilar, en sistematizar y además compartir los recursos lingüísticos del español de México, principalmente, aunque también nos interesa, por ejemplo, las lenguas indígenas, también hay investigadores que están haciendo trabajo sobre este asunto. Otro de los puntos que, bueno, estos tres últimos objetivos particulares que pongo ahora en la pantalla, se refieren justamente a poder tener un impacto social. Esto no es fácil para algunas redes, digamos que nuestra red está en un punto intermedio, porque hay redes que hacen trabajo directamente con la sociedad y es fácil ver sus logros. En el caso, por ejemplo, de matemáticas, no es fácil ver los logros de matemáticas en la sociedad. Entonces, es una cuestión que se debe poner en el contexto adecuado. Y en el caso nuestro, podríamos decir que el impacto va a ser podríamos esperar que fueran servicios o productos que estuvieran basados en las tecnologías del lenguaje. Y estos se van a desarrollar justamente con el intercambio que se tenga con otras disciplinas, por ejemplo, o bien con el sector gobierno o la industria. O sea, pensamos que esos otros sectores ayudan a determinar este tipo de desarrollos que podrían hacerse al interior de la red. Ahora, una cosa importante que menciono un poco al margen es que la red está conformada por investigadores. Y los desarrollos tecnológicos normalmente se ven, ya ahora en CONACYT se reconocen de otra manera, pero normalmente pasan a quedar en un segundo término los desarrollos. Entonces, ha sido un poco difícil poder tener, para empezar, estos contactos, sobre todo con la industria, aunque hemos avanzado un poco, ¿no? Entonces, el impacto social se reparte, con una base en otras instancias de la sociedad, como el gobierno y la industria, pero también con especialistas de otras disciplinas que pueden enunciar su problemática y utilizar las tecnologías del lenguaje. Bueno, esta es la composición de nuestra red, la menciono rápidamente. La mayor parte son estudiantes asociados al trabajo que se lleva a cabo por los investigadores. Son trabajos, normalmente trabajos de tesis, de nivel posgrado, sobre tecnologías del lenguaje. En segundo lugar, los investigadores. Ahí ese número de investigadores está contemplando no solamente los investigadores a nivel nacional, también ahí están incluidos algunos investigadores mexicanos
que están fuera del país, están en varios países, y como dije, los afines, que son miembros que no desarrollan tecnología en lenguaje natural, o para el lenguaje natural, pero que son usuarios, por ejemplo, o que aportan algún componente a la investigación. Bueno, ahí está también las instituciones del país y el número de instituciones del extranjero. Más bien esas 29 instituciones más bien son centros en el extranjero, ¿no? Porque en una institución puede haber uno o dos centros en donde existan investigadores. Bueno, esta gráfica no se ve muy bien, nada más les puedo decir que si bien tenemos 17 estados del país donde hay investigadores o miembros de nuestra red, esta barra, la más larga, corresponde a la Ciudad de México, están ahí incluidos los investigadores y estudiantes y afines. La barra de tamaño medio que está en el centro representa la Ciudad de Puebla, y las dos anteriores, que son, digamos, medianas, corresponden a estados muy cercanos a la Ciudad de México, que es el Estado de México y Morelos. También ahí se han desarrollado la línea de procesamiento del lenguaje natural. La barra que está hasta el final corresponde a los extranjeros, los que están fuera del país. Nuestra red está organizada en cuatro grupos de interés. Esos son los nombres de los grupos de interés: análisis de texto, aquí dice reconocimiento, pero es análisis, reconocimiento y síntesis de voz, análisis de autoría y recursos lingüísticos. En el caso de análisis de textos, podríamos decir que fundamentalmente es minería de textos, que está basado en los algoritmos de aprendizaje computacional. Aunque no está limitado a eso, ahí también se contempla análisis del discurso, por ejemplo, que son temas más de lingüistas y que están trabajando sobre corpus, por ejemplo, para poder desarrollar herramientas o tecnología referente a ese tema, ¿no?, que es análisis de texto. Otro tema, me brinco al de recursos lingüísticos, porque tiene que ver mucho con los lingüistas, nuevamente. Pues se trata de por un lado, recopilar corpus que tengan ciertas características de acuerdo a la tarea que se quiere atacar. Este ha sido uno de nuestros focos de atención, como decía, porque no tenemos suficientes recursos, y esta es la base fundamental para construir modelos que permitan resolver problemas. Entonces, aquí hay muchas tareas, desde poder definir cómo se va a compilar el corpus, cómo va a estar organizado, qué tipo de texto se necesitan, hasta poder hacer pruebas con sistemas que explotan estos recursos y los ponen a prueba. En tercer lugar, hablo de reconocimiento y síntesis de voz. Bueno, se refiere a los sistemas que reconocen la voz a través de modelos que finalmente son basados en entrenamiento con un corpus oral, y también el desarrollo de sistemas que lleven a cabo la síntesis, o sea, pasar de un texto al audio. Hablo muy rápidamente de análisis de autoría, quizá después un poco va a hablar Esaú al respecto. Sobre análisis de autoría, se refiere a poder llevar a cabo la generación también de modelos que permitan trabajar con la estilografía, es decir, dado un texto, poder determinar, por ejemplo, variables demográficas. Poder determinar, por ejemplo, el género, la edad del autor, ¿no?
o poder llevar a cabo agrupamiento, o sea, dado un conjunto de textos, agrupar todos los de una cierta, un rango etario, por ejemplo. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes, es uno de los temas que actualmente está de moda, podríamos decir, en las tecnologías del lenguaje. Estos son algunos de los, bueno, cómo ha sido, digamos, las actividades que se han realizado al interior de la red. Podríamos pensar que son cuatro, fundamentalmente la formación. A lo largo de los años que ha tenido apoyo la red por parte de CONACYT, se han organizado diferentes escuelas, escuelas de otoño, que les llamamos, pero también se ha apoyado la asistencia a cursos, por ejemplo, o congresos, reuniones, donde asisten principalmente, o se ha apoyado mucho a los estudiantes. Entonces, ha sido algo que, pues, no es una formación, vamos a decirle formal, es fuera o extracurricular más bien, pero que ayuda bastante porque normalmente los conferencistas pues son de talla mundial y eso ha sido algo que me parece ha ayudado mucho a que la parte académica de la red se fortalezca. Por otro lado, la colaboración ha sido también un fruto del apoyo de CONACYT. Hemos tenido la oportunidad de generar cada vez más proyectos, también compartir la dirección de tesis o las revisiones de tesis del área de tecnologías del lenguaje. En tercer lugar, hablo de la difusión. Este es un tema quizá el más difícil para nuestra red, el poder hacer contacto con los usuarios potenciales y poder conocer los problemas que pretenden resolver, el tipo de recursos que utilizan o que incluso ellos están generando y proponer colaboración, proponer desarrollos para poder impactar, digamos, estas oportunidades para las tecnologías del lenguaje. Y finalmente, como ya lo dije hace un momento, la generación de recursos lingüísticos también es apoyada por la red. Pues es un apoyo que reciben los participantes en, por ejemplo, la notación de texto, que eso lo eleva ya a la categoría de un corpus anotado con el cual se puede llevar a cabo el desarrollo de algunas herramientas. Este es un poco para, bueno, les presento este. Yo soy actualmente el responsable técnico de la red y les presento lo de 2017 porque, bueno, he estado al frente del asunto. En la UNAM hemos tenido ya una experiencia justamente con Raúl Royden como contacto. Hay bastantes cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, hay unos corpora interesantísimos que pues necesitamos ahí ponernos a trabajar porque se pueden desarrollar muchas cosas. Por ejemplo, uno que comento rápidamente es sobre polaridad, es decir, poder calificar un texto a favor y en contra. Se han desarrollado muchos recursos, muchos diccionarios para poder hacer este tipo de trabajo. Sin embargo, no hay uno que unifique y evalúe todos los diccionarios de polaridad y dé cuenta, ¿no?, de cómo se pueden utilizar en el español de México, en el español que tenemos aquí en diferentes instancias, por ejemplo, el periódico o Twitter, en fin. Bueno, hay también otros recursos que ellos proponen que desarrollemos, que evaluemos. Está también el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, donde pues ahí tienen unos también material de texto y de audio que nos ha parecido muy interesante porque tiene que ver con el diagnóstico de los pacientes. Entonces, pensamos que nosotros podemos desarrollar herramientas para, bueno, es un instituto de investigación
y la idea es poder trabajar con todo ese material que se genera ahí. En particular, lo que hacemos en tecnologías del lenguaje, como ya lo dije, por los diferentes grupos de interés, aquí estaría una aplicación de variables demográficas, por ejemplo, depresión, ¿no? Que de eso nos va a hablar, creo que es aún. Wikipedia, también tuvimos contacto con Wikipedia, desafortunadamente no pudimos concretar una reunión, pero ahí hay problemas como la simplificación de texto que se pone en Wikipedia. Hay trabajos muy interesantes, les comento este de simplificación de texto, o sea, debe ser un texto accesible. Y bueno, hay toda una serie de normas para poder llevar a cabo ese trabajo. Está una compañía que se llama Brandwatch, que hace análisis de medios y bueno, ahí ellos han hecho ya algunos estudios sobre finanzas, ¿no? O sea, cómo son vistos algunos bancos, ¿no? En general, y un poco tiene que ver con reputación, ¿no? Y bueno, de algunas, creo que de bebidas y de restaurantes han hecho algunos estudios aquí en México. Y esto lo hacen basados, como decía, en el texto, pero también utilizan la imagen. Harman es una compañía es una compañía originalmente para bocinas, o sea, hace audio, pero está ya yéndose a, bueno, está ya, digamos que absorbida por Samsung, y pretenden llevar a cabo para Samsung todo un desarrollo relacionado con comprensión del lenguaje natural. O sea, hasta ahí dejo la nota. Lo que significa comprensión del lenguaje natural, pues es amplísimo, ¿no? Y muy ambicioso, por cierto. Por último, hablo de la Comisión Nacional de Seguridad, donde, pues obviamente, una de las cosas que ellos desean es análisis de autoría, y esto puede ser desde las narcomantas hasta llamadas, ¿no? Por teléfono, en fin. Hay una serie de… Aquí ya se han desarrollado algunos proyectos, seguimos en contacto con ellos, desafortunadamente… Tienen una pues un filtro muy grande para poder establecer contacto y es difícil tener intercambio de información con ellos. Pero bueno, se han llevado, como dije, se han llevado a cabo proyectos ya por parte de miembros de la red con la Policía Federal en torno a el trabajo con autoría, ¿no? Principalmente. Bueno, pues esta es la red, o sea, de manera muy panorámica. Esta es nuestra página web. Y bueno, nada más para comentarles un poquito, aquí están los eventos que hemos desarrollado en este año. Bueno, se llevaron a cabo estos, el taller mexicano de detección de plagio, este que fue un hackatón en el grupo de ingeniería lingüística de la UNAM, un curso de procesamiento del lenguaje natural con Python, el cólico, que es el coloquio de lingüística computacional, la reunión general de los miembros, este fue recientemente, la semana pasada, me parece. Y miren, aquí está este. Bueno, tenemos este que es el último de los eventos, que es el LKE. Y este, que es el primer simposio. Y bueno, justamente lo hago esto porque le voy a pasar el micrófono a Jesús Elizondo, que nos va a hablar de este tema, precisamente. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Hola a todos, buenas tardes. Lo que voy a presentar a continuación es el resultado de una colaboración primero de contigüidad por estar trabajando aquí en la división, en un acercamiento con Esaú y luego con Héctor.
vinculando un proyecto que tenemos en el departamento, análisis de lenguajes y sistemas de significación, con el tratamiento de lenguajes en grandes repositorios de datos. Nos llevó a identificar a las tecnologías del lenguaje como un punto en común entre el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Tecnologías de la Información. Y el diálogo ha sido pues realmente muy cordial y hemos aprendido mutuamente de nuestros objetos de estudio y disciplinas. Yo he metido cada vez más al tema, tomé el curso de procesamiento de lenguaje natural que impartió SAU de 40 horas. y también otra colega lingüista del departamento lo tomó. Y bueno, en fin, nos hemos metido al tema. El caso es que hay dos cosas. Nos hemos dado cuenta que de alguna manera formamos ya un grupo interdisciplinario, ¿no?, de miembros de la red temática de tecnologías del lenguaje que acaba de escribir Héctor, adscritos a la UAM Coajimalpa. Aquí también está Gabriela Ramírez de la Rosa, que también es otra entusiasta. Y empezamos a trabajar de manera informal. Esto no está registrado en el Consejo Divisional. Y sin embargo, como verán en esta exposición, vamos trabajando y colaborando. Uno de los puntos que a mí me interesó particularmente para acercarme a mis colegas de TI fue una idea que aparece en el texto de Piketty sobre el capital en el siglo XXI, donde hace mención a la metodología que él utilizó para su investigación. Es otro tema, ¿no? Y de hecho no menciona las tecnologías de la información en particular, ni al Big Data, sino, bueno, la gran tradición de la estadística en la economía. Sin embargo, los argumentos que él da para trabajar de esta manera me parecen muy importantes. Básicamente dice que la manera en que trabajamos en ciencias sociales es y ha sido por muestras representativas, pero en gran medida porque los recursos tecnológicos de cada época nos permiten eso, ¿no?, trabajar con esos recursos. Pero que ahora estamos ante un escenario donde podemos acceder a grandes recursos, grandes corpus, donde tendríamos toda la información de nuestro objeto de estudio, como puede ser, no sé, las cuentas del SAT durante todo un siglo en Francia, que es lo que toma Piketty para sus estudios, o el total de la población de estudiantes de la UAM Coajimalpa en función de la información que se tiene registrada. Entonces, creo que eso va a ser un cambio importante en la manera de investigar y que tendríamos que estar discutiendo en el ámbito de las ciencias de la comunicación y las ciencias sociales. Y por ahí entré, ¿no?, como le digo a Esaú, que a mi conversión a las tecnologías del lenguaje humano, a mí ya no me necesitan convencer, yo ya, ya estoy dispuesto a evangelizar incluso sobre este tema. Eso es lo que me propongo con este simposio. Encontré con algunos colegas ciertas resonancias para trabajar sobre el papel de las tecnologías del lenguaje humano en las ciencias sociales y abrir el debate a esta discusión sobre las experiencias de investigación aplicada que tenemos a la mano. Entonces, bueno, ¿no?, nos reuniremos aquí en UAM Coajimalpa, tratando de identificar coincidencias entre el punto de vista investigativo en ciencias sociales y ciencias de la computación, con la idea de crear una red de trabajo alrededor de, ¿no?, este tipo de investigación, en estos ya conversos, digamos. No es para convencer a nadie, sino ya estamos trabajando con los convencidos. Y también acercarnos a identificar repositorios en español e incentivar la creación de corpus y recursos lingüísticos, ¿no?, en español, diccionarios, tesauros, bases de datos, léxicas, etcétera. Y sobre todo identificar problemas de interés que no han sido estudiados porque no hay una red de tecnologías del lenguaje humano
en las ciencias sociales o para las ciencias sociales. Esta es una justificación que permite el trabajo. Sí. Y bueno, ese será el objetivo con el que nos reuniremos y sobre el que trabajaremos. La ponencia magistral estará a cargo del doctor Ernesto Calvo, colega de la Universidad de Maryland en Washington. Él nos hablará de un conteo, ¿no?, y trabajo de hashtags sobre protesta y cómo se polarización, el tema de la agenda melding, ya no de la agenda setting, sino melding, y latencia en redes sociales, particularmente Twitter. Él tiene un trabajo interesante ya publicado sobre el comportamiento de las redes sociales del caso Nisman en Argentina, y creo que va a ser muy interesante, sobre todo el caso de politólogos que investigan opinión pública y entonces han llegado a las tecnologías del lenguaje humano para procesar información en redes sociales. También nos acompañará, les mencionaré a algunos participantes, Rocío Abascal, que está aquí con un trabajo en colaboración con nuestro colega de comunicación Rodrigo Gómez, ¿no?, en el marco de MADIC, análisis de interacciones entre políticos, medios y ciudadanos, el caso de Uber en México. También colegas del del IMAS, ¿no?, de Iván Vladimir Mesa Ruiz, ¿no?, extracción automática de información jurídica de sentencias. Entonces eso también creo que es interesante en términos de grandes repositorios, no necesariamente como Big Data, pero sí datos muy grandes. Eric Magar del ITAM nos va a hablar de un método para obtener texto de internet y analizarlo, también con ejemplos en Brasil, México y Perú, si mal no recuerdo. Ellos trabajan intención de voto en las cámaras de toma de decisiones en estos países, senados, etcétera. Alfonso Medina Urrea del Colegio de México nos hablará en general de las tecnologías del lenguaje en las ciencias sociales y en las humanidades. De los colegas de Puebla, Antonio Rico Zulayes, de la Universidad de las Américas, nos hablará de la recuperación de n-gramas y cadenas similares en los diccionarios electrónicos, el caso del español coloquial y popular en México. Samuel González, de la Technological University de Nogales, modelo para identificar la serie de pasos en metodología de tesis de licenciatura, que también hay varios trabajos que utilizan, ¿no?, los recursos en las universidades para hacer estudios. Esaú, ¿no?, nos hablará de detección anticipada de usuarios con depresión, es a lo que refería Héctor. Gabriela Ramírez de la Rosa, también con información universitaria, hará un análisis estadístico para la identificación de aspectos demográficos. Esaú y yo trabajamos en un proyectito identificando tendencias en el hashtag hecho en México y poniendo a prueba los principios de la cibersemiótica, en este caso en particular. Esto lo trabajamos en el contexto del proyecto de análisis de lenguaje y sistemas de significación, donde también trabaja Raúl Roidín y Margarita Espinosa. Y finalmente Héctor Jiménez nos hablará sobre el estado del arte, las tecnologías del lenguaje. Y bueno, también este proyecto ha sido posible con el financiamiento de CONACYT y en colaboración con la red. Digamos que una hipótesis, ¿no?, sería identificar a los interesados en formar un grupo de interés en tecnologías del lenguaje humano en las ciencias sociales y a ver si podemos estar al nivel de los colegas computólogos y los otros grupos de interés y si ellos nos entienden a nosotros y nosotros a ellos y seguir trabajando en esta aventura. Gracias. Ok. Bueno, ya nada más para ir cerrando, pues a mí
Me toca platicarles un poco de los resultados que ha tenido toda esta interacción de las que ya Héctor y Jesús ha platicado. Durante este año en las convocatorias, bueno, uno de los objetivos de la red es fomentar la colaboración y en búsqueda de eso, pues normalmente andamos navegando entre las convocatorias que publica Conacyt y cualquier otro lado de donde podamos sacar algo de dinero y además de productos interesantes. Y bueno, esta es una propuesta de proyecto que se sometió al Fondo Sectorial Conacyt INEGI, tendrá creo que 2 meses más o menos, que se llama así, ¿no? Metodología para la extracción, procesamiento y análisis de información en seguridad pública a partir de sitios web y redes sociales. Es un proyecto donde hay muchas figuras, muchas instancias. Para empezar, el que creo que fue el pegamento de todo esto es la Asociación Civil INCIDE, quienes tienen un rol muy importante en todo este proyecto. Y bueno, colegas del IMAS, de la UNAM, de aquí de la UAM Coajimalpa, pues está Jesús, el doctor Salomón, que por aquí está con el Laboratorio de Análisis Socioterritoriales, y nosotros, ¿no? El Grupo de Lenguaje y Razonamiento del DTI. ¿Cuáles son los antecedentes que generaron esta propuesta? Bueno, hay un documento por ahí que se llama un estudio de Economic and Peace, Institute for Economics and Peace, que pues de alguna forma reflejan la situación de seguridad o deterioro de seguridad en el país, donde se habla que pues la paz se ha deteriorado, y yo creo que esto no es secreto para nadie, ¿no? O sea, se ha deteriorado gravemente durante el 2016. Todo esto tiene impactos fuertes en la economía del país, y además de que, pues hablando de la calidad de vida que tienen los ciudadanos, pues existe algo que ya está más que comprobado, que es una desigualdad de paz entre los distintos estados del país, ¿no? Esta tabla que les muestro ahí a la derecha, no sé si se alcanza a ver, pero trata de reflejar un poco estos números. Es una calificación que va del 1 al 5, siendo el 5 zona de guerra, ¿no? Lo más grave que podríamos imaginarnos. Muestra un poco cómo hay esta desigualdad en los distintos estados de la República Mexicana. Y bueno, entonces, pues a pesar de que hay una sensación o incluso un poco de evidencia respecto a que ha disminuido un poco los crímenes de la delincuencia organizada, no hemos llegado a niveles previos a cuando empezó la famosa guerra contra las drogas, ¿no? O sea, seguimos teniendo niveles altos de violencia, y es un poco lo que se refleja en esta curva que está ahí, que más o menos del 2003 al 2016. Y bueno, esto es parte de lo que motiva un poco la realización de este proyecto. Pues algo que este tipo de instituciones, incluso INCIDE, nos lo ratificó de alguna forma, es que hay una gran o una muy mala organización entre las instituciones de seguridad pública. O sea, la información es inconsistente entre bases de datos, entre ellos no se ponen de acuerdo, lo cual pues dificulta mucho realizar con muy, muy buena precisión este tipo de estudios. Entonces, y bueno, y si a eso le sumamos que además en México, pues siete, según estas estadísticas, 7 de cada 100 delitos, ¿no?, se denuncian, pues entonces hay una falta de información sobre los problemas en seguridad pública que puede estar sufriendo una sociedad. Se habla de encuestas de victimológicas y de percepción de inseguridad, que son fundamentales, pero como ya lo mencionaba Jesús, pues se enfocan en ciertos grupos, ¿no?, que no es toda la población, sino son pequeños grupos, pequeños hasta cierto punto. Y bueno, también entonces algo que se ha salido a relucir, pues es que este tipo de organismos, hablando de los organismos de seguridad pública, pues no hacen un análisis sistematizado de la información disponible en Internet que podría ayudar a enriquecer la generación al menos de estas estadísticas, ¿no? No digamos ya tomar decisiones en cuanto a cómo mejorar los procesos que tiene la policía. Y bueno, todo esto nos llevó a ponernos a estudiar un rato sobre qué se ha hecho desde computación y su aplicación en temas de seguridad. Pues resulta que sí hay
varios esfuerzos donde se involucran técnicas de inteligencia artificial, pues para resolver muy variados problemas, ¿no? A muy grandes rasgos, pues se habla de sistemas que ayudan a eficientar procesos de la policía y otros que ayudan a prevenir o anticipar incluso crímenes, ¿no? Bien. Entonces, también algo que es una realidad en nuestro país, y bueno, no solamente en nuestro país, es que los usuarios, la gente común, digamos, tiende a hacer mucho, a utilizar cada vez con mayor frecuencia redes sociales, sitios de internet, blogs, etcétera, para reportar crímenes, y que es información que nos está analizando. Incluso cuando hablamos con la gente de INCIDE, nos hablaban de un ejercicio que hicieron en, creo que fue en una zona de Tepito, no recuerdo bien, donde con pocos datos pues encontraron que era posible identificar las zonas de más riesgo e incluso los horarios, digamos en un trabajo medio artesanal, pues lo lograban hacer, ¿no? Entonces, si a esto le metemos toda la maquinaria que nos permite la computación, bueno, pues pensamos que podría haber muy buenos resultados en cuanto a este tipo de sistemas orientados a prevención o a anticipación. Y por otro lado, pues también en estas reuniones que tuvimos, pues se habló o encontramos trabajos que hablan del mapeo de toda esta información, lo cual se vuelve una herramienta poderosa para hacer la toma de decisiones desde las agencias que luchan contra este fenómeno, ¿no? Aquí es donde entra entonces el análisis espacial, donde puede aportar pues una forma de comunicación y de compartir información en zonas conflictivas, que eventualmente nos podría ayudar a mapear todo esto que hablamos, ¿no? De sistemas de predicción, de eventos violentos, a partir de cruzar varias variables en estos escenarios. Y bueno, a grandes rasgos, ¿cómo es la propuesta de investigación? El objetivo que ahorita se los mostraré, pues, de esta demanda, es la construcción de un marco conceptual y metodológico sobre esta problemática, ¿no? De seguridad pública. Entonces, la forma en que nosotros dividimos el trabajo o de alguna forma lo visualizamos, por un lado está la recolección de información, ¿no? Identificar sitios de internet, redes sociales que pudieran aportar información útil para un sistema computacional, a través de técnicas de minería, de datos o de deep learning, que ahora también es un término muy de moda, podríamos hacer análisis, extracción, identificación, prevención incluso de situaciones. Y todo esto, bueno, toma un mayor sentido cuando hablamos de su representación y análisis espacial. Entonces, es aquí donde entran en juego pues, todas las instituciones, INCIDE, el grupo del IMAS, el Laboratorio de Análisis Socioterritoriales y, bueno, la parte de nuestro grupo de lenguaje y razonamiento también. ¿Cuál es el objetivo? Pues generar un marco conceptual y metodológico que identifique y valore el tipo de información en seguridad pública susceptible de ser extraída, procesada y analizada con fines estadísticos a partir de datos generados y almacenados en sitios web y redes sociales. Entonces, esos son los objetivos de la demanda. De forma particular, pues nada más para no leerles esto, hay dos objetivos principales. Los primeros dos objetivos tienen que ver con validar de alguna forma la calidad de la información y además de clasificar el abanico de problemas que podrían ser susceptibles de análisis. Aquí el grupo de INCIDE juega un papel muy importante, sus especialistas tienen este tipo de información que ya incluso nos compartieron algunos datos en todas estas reuniones que tuvimos. Y a partir de esto, pues la idea es generar una metodología ya en términos computacionales que nos permita hacer análisis automático de toda la información que está disponible en estos datos para determinar qué cosas podríamos hacer, ¿no? En nuestras reuniones pues hablamos de sistemas de predicción. Si alguien vio alguna vez la película de Minority Report, pues hablábamos de cosas así, pero claro que dependemos de la calidad de los datos. Dependiendo de la información que tengamos, que la misma gente de INCIDE nos decía, bueno, hay ciertas policías con las que sí tenemos estas relaciones, que sí nos podrían proporcionar datos, bueno, a lo mejor ahí sí que podríamos hacer algo interesante. Y finalmente, pues el último objetivo donde entra el grupo de análisis socioterritorial, pues tiene que ver con el diseño conceptual y captación, procesamiento de presentación de resultados de alguna forma valiosa que permita tomar decisiones, ¿no? Y ahí es donde creemos que el grupo a cargo del doctor Salomón pues podría darnos un apoyo muy, muy fuerte e importante.
Entonces el grupo de trabajo, bueno, ya lo mencioné un poco, de aquí de la UAM, pues estamos Jesús Elizondo, Héctor Jiménez, Gabriela, y yo de CCD, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, el doctor Iván Vladimir, que ya también apareció su nombre hace un rato, del INCIDE, del Instituto para la Seguridad y la Democracia. En particular vamos a estar trabajando con la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad Ciudadana y Prevención, a cargo del maestro Miguel Garza Flores y Edgar Baltasar Landeros. Y bueno, del Laboratorio de Estudios Socioterritoriales, el doctor Salomón González Arellano y Gustavo Manuel Cruz Bello. Todos ellos participaron en la redacción de la propuesta, que esperemos tener buenas evaluaciones para en febrero arrancar este proyecto. Y claro que, pues bienvenida a la colaboración, si a alguien le interesa este tipo de problemáticas, pues las puertas están abiertas para platicar y escuchar buenas ideas. Gracias. Y creo que con eso terminábamos acá, ¿sí? Entonces, ¿dónde está nuestro moderador? Acá está. Sí, me toca a mí ahora moderarlos. Pues muy bien, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la presencia de los asistentes. Me parece que la investigación y las redes que nuestros profesores investigadores han establecido son muy interesantes y muy importantes, ¿no? Me ha tocado conocer los proyectos que tienen y me parece que sus posibles resultados de investigación y de desarrollo también, que es yo creo de lo más fuerte que tenemos acá en el Departamento de Tecnologías, pueden llevar a encontrar sobre todo datos, claves, elementos que están ocultos en las grandes bases de datos que ya nos comentaban, ¿no? Ahora, pues sería bueno que quien tenga algún tipo de interés, pregunta, duda, consulta, comentario, queja, lo haga y tengamos una plática al respecto. Pues, parece que no, pero ¿puedo? Sí. Este proyecto que les muestro acá fue un trabajo que se hizo en este año. Sin embargo, bueno, hemos tenido, como bien menciona Raúl, algunas otras iniciativas, algunas de ellas que ya han tenido efecto. Justo hace a principios de año también se tuvo interacción con el INMEGEN, el Instituto de Medicina Genómica, donde aunque pareciera que no hay nada que ver con tecnologías de lenguaje y genómica, pues sí lo hay. Ahí tenemos actualmente un proyecto que tiene que ver con sistemas también de predicción, no recuerdo qué tipo de cáncer es, pero bueno, es sistemas para hacer análisis de variantes genómicas, para hacer identificación de pacientes con cáncer. También en la parte de sus bases de datos, pues resulta que este tipo de centros padecen mucho de conseguir bases de datos. Pero se puede hacer análisis de los artículos, porque las bases de datos de información genética son privadas, que cuestan algunos cuantos miles de millones, pero los artículos son públicos y bueno, ahí hay un proyecto interesante que tiene que ver con, bueno, hacer análisis del lenguaje en documentos científicos para ir armando estas bases de datos de forma alternativa, ¿no? Y más barata. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de proyectos y bueno, lo menciono porque veo que hay algunos estudiantes acá y si algo es importante en este tipo de proyectos es la participación de los estudiantes también. Suele haber, como lo digo en mis grupos, suele haber becas, suele haber financiamiento. Entonces, además de aprender, les alcanza para las tortas de buen nivel, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de proyectos con una empresa que se llama Búho Legal, no sé si alguien lo conoce. También ahí tenemos una propuesta actualmente que tiene que ver con análisis de datos jurídicos y ejecutorías, bueno, una cantidad de terminología que no domino, pero pues son ejemplos de lo que estamos haciendo en el grupo. Y
Y bueno, pues insisto, las puertas están abiertas incluso para todos, para investigadores y alumnos que estén interesados en estos temas, pues ahí siempre tenemos chamba, ¿verdad? El doctor Salomón y después Francisco. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación del laboratorio LAST de participar en el proyecto. Estamos muy deseosos de que se ha financiado. Desde lo territorial, creemos hay una gran oportunidad de vincularlo con las tecnologías del lenguaje, una gran, gran oportunidad. Lo que yo conozco del laboratorio donde hice el doctorado en Quebec, se trabajaba lenguaje natural para la geolocalización, o sea, identificar lugares. Pero eso es una parte muy elemental, creo yo, o sea, porque muy a menudo lo que yo he visto, la extracción de datos, son donde dice la localización del IP, ¿verdad? Pero muy a menudo eso importa, pero no es suficiente porque yo puedo estar localizado en un lugar y estar hablando de otros. Entonces, saber de lo que está hablando de otros. Pero identificar y geolocalizar por medio de otro lenguaje, que no es el lenguaje verbal, que es el lenguaje cartográfico, que tiene su complejidad porque es no secuencial y no verbal, ¿verdad? En su análisis tiene sus complejidades. Pero pasar de un lenguaje al otro es un reto muy, muy interesante. O sea, un texto, yo por ahí leía en la lengua francesa, que no es muy lejana al español, el 40% de las palabras tienen que ver con una dimensión espacial. No solamente son lugares, sino son relaciones espaciales. Por ejemplo, cerca, lejos, adentro, fuera, arriba y abajo, son relaciones espaciales. Mira. Y hay además acciones espaciales, como salir, entrar, subir, bajar, correr, etcétera, etcétera. Son acciones que tienen un componente espacial. Y si a eso le agregamos los lugares, como casa, ciudad, región, y los toponimios, como Guadalajara, México, hay un potencial enorme, y no me extraña que el 40% de nuestro lenguaje, o sea, tenga que ver con un componente espacial. Entonces hay un potencial enorme, ¿verdad?, para hacer el vínculo o la representación a otro lenguaje y después utilizar toda la maquinaria del análisis espacial que se ha desarrollado desde la cartografía. Entonces el proyecto de seguridad para nosotros, que sí nos interesa, pero es un pretexto para poderlo a otras áreas muy amplias, como la política, los conflictos, la economía, el mercado, etcétera, etcétera, el medio, conocer las preocupaciones de las personas y relacionado con los lugares, ¿verdad? Con el territorio puede ser muy, muy interesante a partir de estas nuevas tecnologías. Entonces yo veo un gran potencial de la presentación de la red, que vi las cuatro grandes ejes, a lo mejor hay algo relacionado con el territorio o el espacio, pero no lo vi. Creo que hay un gran potencial a desarrollar, más que, como ustedes saben, la dimensión espacial territorial es el tema más importante del Departamento de Ciencias Sociales. Entonces puede ser una buena oportunidad de vincular este departamento con estos proyectos. Sí, muy interesante tu presentación del grupo. Quería preguntar, por ejemplo, en este proyecto que mencionan, ¿cómo piensan manejar la parte de la privacidad de los datos? Porque se van a generar mucha información que en un momento podría ser delicada. ¿Y cómo se maneja la privacidad y cómo se manejaría la seguridad si están contemplando eso también? Gracias. Bueno, justo uno de los primeros objetivos del proyecto es hacer esta análisis, digamos, o identificación de sitios susceptibles, ¿no?, de proveer información valiosa para los objetivos del proyecto. Entonces, se está pensando en información pública principalmente, o sea, no estamos hablando de andar monitoreando usuarios, que se puede hacer, pero ahí entras en esos conflictos, ¿no?, de privacidad, sino más bien estar monitoreando sitios donde la gente hace reportes con los objetivos de, por un lado, ver si esto se puede llevar a un espacio, perdón, a un, sí,
a un mapa de espacial, ¿no? O, y además de ver qué tipo de fenómenos son los que se reportan ahí. No sé, estoy seguro si entendí la segunda parte de en cuanto a la seguridad, si te refieres a la seguridad de los usuarios o... Ah, ok. Bueno, también algo que no mencioné y que está definido en la convocatoria de INEGI, ahorita lo que ellos quieren es una propuesta de una metodología y se sugiere hacer sobre una especie de un caso de estudio. Entonces, no hay algo en particular que nos estén pidiendo que hagamos, lo cual lo consideramos como una ventaja, porque a partir de lo que el grupo de INCIDE nos pueda dar como insumos para nuestro trabajo, nos gustaría, bueno, proponer la metodología desde cómo se recupera esa información, cómo se hace un análisis, digamos, inteligente de esos datos, que eventualmente puedan terminar en una visualización. Y sería sobre un caso muy, muy específico. ¿Qué caso es? Pues todavía no lo sabemos porque no hemos empezado a trabajar en eso. Pero se mencionaron algunas cosas como una eran los procesos, si recuerdo bien, que manejaba la policía, ¿no? De hacer un análisis de los procesos desde que llega, no sé si eran como quejas o denuncias ciudadanas, hasta cómo son atendidas, ¿no? Eso podría ser una. El punto es que ahí dependemos de la policía qué tan dispuesta esté a dar ese tipo de información. Las otras que nosotros vemos más factibles es, pues, buscar sitios de internet. Hay blogs, incluso se hizo un listado de posibles blogs donde la gente está reportando constantemente problemas de inseguridad, que insisto, son anónimos porque la gente ni siquiera, alguien reporta una narcomanta o lo que sea y no se delatan, digamos, en quién lo está haciendo. Y esa es otra alternativa que nosotros veíamos, bueno, tratar de recuperar esa información, como decía el doctor Salomón, bueno, ahí hay muchas cosas interesantes que hacer, desde identificar el punto donde fue esto reportado para llevarlo a un mapa y eventualmente hacer estadísticas, porque lo que quiere INEGI es una metodología que les permita generar estadísticas más precisas a partir de los problemas que hay en los organismos actuales, que tienen muchas imprecisiones, mucha falta de información, inconsistencias. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, por ejemplo, se pueden generar alarmas en los cuales sirvan como distractores, ¿no? No sé si el sistema en un momento dado está también considerando esas cuestiones, ¿no? Sí, ese es un problema latente, el de la información falsa. Y bueno, hay grupos de interés en la red que trabajan en detección de... ¿Cómo es este? Deceptive. Bueno, es como opiniones engañosas, ajá. Engaños. No fake, pero deceptive es engañoso, ¿no? La traducción suave. Entonces, bueno, por ahí podríamos ver si aplicar este tipo de técnicas ayudan a resolver un poco eso. Claro que nuestra idea no es proponer un sistema que funcione 100% perfecto, insisto, es lo que quiere INEGI es una metodología de cómo extraer datos hasta cómo terminar en una visualización sobre un caso específico, o sea, puede ser un problema muy particular que involucre seguridad pública. Y bueno, nosotros podríamos reportar eventualmente en niveles de confianza, pues hasta qué punto este tipo de sistemas pues son susceptibles de este tipo de fallas, ¿no? Es lo que ahorita yo te puedo responder, no sé si algo más. Hola, bueno, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, pensando en cuestiones de lenguaje y ciencias sociales, ya sea, por ejemplo, con Rodrigo Gómez, con Rose Lema, y actualmente estoy con César Rodríguez Cano, que está aquí presente, y me gustaría platicar un poco acerca de un observatorio dentro del APCIT, cuyo propósito es finalmente utilizar los datos que se generan en la sociedad para ver cómo ha habido una transición en las ciudades. Tal vez nos pueda a lo mejor complementar un poco esa explicación Salomón, pero es muy interesante porque lo que buscamos es, a partir de los datos, a partir del lenguaje, a partir de incluso pensando redes sociales,
analizar y tener casos de estudio, por ejemplo, como ustedes dicen, no, la seguridad es un pretexto, nosotros también tener especie de pretextos para unir a gente que trabaja dentro de ciencias sociales y en computación. Entonces, pues la puerta está abierta igualmente para este laboratorio, ¿no? Que es, bueno, más bien es un observatorio dentro del LabSIT para estudiar a las ciudades en transición. Y de igual manera, junto con César, estamos organizando una jornada que se llama Ciudadanía Digital, investigación e incidencia para el 15 de noviembre, donde habrá algunos invitados muy relevantes que realizan pues investigación en aspectos que tienen que ver con, finalmente, como lo dice su nombre, en ciudadanía digital. No sé si a lo mejor César quiere ampliar un poquito, ¿no? Bueno, reiterar la, pues, la invitación nada más y un comentario. Bueno, la verdad es que es muy, muy, muy interesante el trabajo que están haciendo, en realidad. Estábamos platicando antes de la mesa las posibles aplicaciones, las áreas teóricas, etcétera. Se vuelve de verdad un área, pues, bastante con ondas expansivas, con ecos en diferentes áreas, con posibilidades en coyunturas, ¿no? Con alcances en, vamos, ámbitos que apenas estamos justo imaginando. Y yo me quedé pensando, justo con la pregunta que decían antes, ¿cuáles serían los ejes transversales que tendría que tomar en cuenta un tipo de investigación de este tipo? Es decir, yo estaba pensando en el último caso de Búho Legal, que lo conozco porque, vamos, un día me autogoogleé, ¿no? Para ver, ya sabes, ahora tenemos una identidad también a partir de lo que aparece de nosotros, de los datos que tenemos en línea, de lo que dicen de nosotros. Y salió esta empresa y tenía información de mí que yo no estoy seguro de haberle dado así intencionalmente a nadie, ¿no? Es decir, qué coche tenía, ¿no? Bueno, era una información desactualizada, pero sí era información, vamos, que podría ser sensible. Tenían ahí las tres primeras letras de mi placa y decían, si quieres más información, contáctanos. Así como, te podemos dar toda la información de esta persona, ¿no? Como para investigadores privados. Entonces, digo, no, en realidad no conozco, estoy hablando completamente desde el desconocimiento de lo que están trabajando con ellos, pero sí como eje transversal, ¿cuáles son los límites en cuanto a la privacidad de datos de los usuarios en el análisis de la discusión de la nueva generación de derechos en los entornos en línea, de los derechos digitales? ¿Cuáles son los alcances que desde la academia estamos dispuestos a como rebasar, ¿no? Es decir, ¿cuáles sería una, vamos, si pudiera existir un debate, una perspectiva ética sobre este manejo de grandes cantidades de información, ¿no? Similar a, no sé, poder garantizar el anonimato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, estaba pensando cómo complementar desde el ámbito de las ciencias sociales justo tradiciones de recuperación de información y de procesamiento que cada vez son más avanzadas, cada vez son más, que penetran en diferentes ámbitos para rescatar información que a veces ni siquiera estamos, los metadatos, ¿no? Que a veces ni siquiera estamos conscientes de, y cómo resignificar y dar sentido en una relación justo de perspectiva de investigación que no necesariamente vaya hacia el ámbito de la comercialización de esa información. Entonces me quedé simplemente con ese con esa duda, ¿no? Si habían pensado un poco en este trabajo que están iniciando, en pensar en ejes transversales a considerar, ¿no? Como tradicionalmente, ya saben, en sociales trabajamos mucho con perspectiva de género o tal, ¿no? Entonces, en esta investigación se abren debates bien interesantes en relación con la cantidad de información a la que se accede y con la diferente forma de presentar los resultados, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta, reflexión,
y invitarlos a la jornada de ciudadanía digital que estamos organizando para el 15 y 16 de noviembre. Bueno, les haremos llegar el cartel. Gracias. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario. Esto de la privacidad realmente creo que es un fenómeno que no es nada sencillo. Bien que pueda haber leyes, pero se puede triangular. O sea, si tú dices yo no quiero estar en las bases de datos, en fin, rechazo todo esto, hay algo y se puede eso hacer y eso está… O sea, en Netflix, por ejemplo, se predice con 70% a la persona, ¿no? A partir de ciertos datos. Y se le agrega un dato temporal y puede predecir hasta el 90%. Por ejemplo, ese es un ejemplo que anda por ahí. Pero en otros casos, la información que hay en las redes, o sea, toda esta información se está usando y bueno, sabemos que actualmente hay grupos que justamente coleccionan datos y venden datos y están probados, de hecho, estos datos para poder hacer, por ejemplo, desanonimizar a la gente, ¿no? O sea, eso es un fenómeno complicado. O sea, la información ya está y hay muchos recursos en los cuales se están basando para vender, finalmente es para vender. Aún así, creo que es importante pues continuar en este camino de las normas en nuestro país, por ejemplo, que esto quede de manera más claro y sobre todo en el ámbito, ¿no?, de la computación, ¿no? Todo lo, bueno, lo que decía Francisco, ¿no?, lo que acabas de decir tú, esto debe estar normado de una manera más específica y, por supuesto, también tener códigos de ética para los desarrolladores, la gente que se dedica a pues llevar a cabo las tareas de colección de datos, ¿no? Creo que ahí hay mucho trabajo y corresponde a muchas áreas, pero es un problema complejo. Bueno, eso es un poquito, digamos, quizá no sea la respuesta, pero sí es una información referente a este tema. Y por otro lado, quería nada más hacer una reflexión así muy rápido. Creo que el asunto de la computación en el mundo es algo que se debe tomar en cuenta con más seriedad. Es decir, la computación se ha metido a todas las ramas, pues eso es innegable. La computación está ahí. Y nosotros en nuestro país debemos impulsar a los grupos, tanto grupos de investigación, grupos de desarrollo, a la gente que se está formando en computación, a tener un panorama más amplio. Quiero hacer mención de un ejemplo que recientemente tuve oportunidad de conocer. En España tienen varios millones de euros apoyando al desarrollo de las tecnologías del lenguaje. Es el plan de impulso a las tecnologías del lenguaje y el gobierno está proporcionando todos los bueno, no todos, pero una parte de los datos que recibe de los ciudadanos para desarrollar sistemas automáticos que faciliten toda una serie de tareas, ¿no? Estoy hablando del gobierno en general, o sea, pueden ser hospitales, pueden ser donde tenga incidencia el gobierno, las escuelas, el turismo, en fin. Y ahí el modelo es de triple hélice, como se llama, entonces están participando los académicos, está participando el gobierno y las empresas. Entonces, es un ejemplo donde se ha reconocido las tecnologías del lenguaje, el poder que tienen las tecnologías del lenguaje y por qué esta inversión de los españoles, porque saben que ahí hay muchas aplicaciones que van a estar en poco tiempo en todos lados, ¿no? Y están viendo obviamente el mercado latinoamericano, el mercado en Estados Unidos, ¿no?, con todos los hispanohablantes y bueno, Mexamérica, ¿no?, como se dice,
o no, con otra, con una variante quizá ya más alejada del español, pero bueno, esto tiene que ver con las tecnologías del lenguaje para el español. Entonces, es una realidad que está sucediendo esto, justamente por lo que decía Esaú, ¿no? Tenemos toda esta tecnología que viene de hace, bueno, toda la investigación y la tecnología que se ha desarrollado en inteligencia artificial y que ahora está impactando particularmente al lenguaje, pero también está impactando la imagen, está impactando a todos los medios, y esto va a converger en poder tener sistemas que puedan desarrollar muchas funciones, y bueno, ahí también está el problema de la privacidad, ¿no? Ahí va a seguir el problema de la privacidad. Pero por eso creo que es importante que en nuestro país impulsemos el trabajo en tecnologías del lenguaje, o sea, para no quedar finalmente fuera de poder controlar nuestros recursos lingüísticos, por ejemplo. Nada más. Pues muy bien, si no hay alguna otra participación, reitero el agradecimiento y la invitación para que estén presentes en el coloquio de tecnologías del lenguaje humano, que será de los días 8 y 9 de 9 y 10 de noviembre. Aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ya serán convocado otra sesión del seminario divisional con una oportunidad. Nos vemos.